tengo sentimientos muy encontrados, porque por una parte yo tengo un nivel de satisfacción personal enorme, por suerte, o por si no me hubiese tocado la casa, o sea, hubiese seguido viviendo con mi hermana y mi cuñado, que viví estos 9 años. Yo me mudé recién el 18 de julio, pero todo lo demás lo tengo. Porque cuando tú envejeces, la preocupación tuya es la salud, mantener tu salud. Porque lo demás te viene, o dejaste por esto, por lo otro, qué sé yo. Pero el nivel de recursos que tiene un país como Estados Unidos, es cuando yo me mido por mí. Yo en Estados Unidos veo a alguien pidiendo comida, I am hungry, y no se lo creo. Porque yo soy la pulga que vive en la puntica del rabo de la rata. O sea, yo soy de lo más pobre. Entonces, me ocurrió con una funcionaria de aduana hace 2 viajes atrás, que yo le traía una olla de presión a una amiga. Y la olla de presión parecía una nave espacial, porque era muy rara, pero era una olla de presión normal. Yo la había puesto en el fondo del equipaje, y cuando voy a salir ya, me dice, ¿usted trae una olla? Digo, sí, pero es una olla de toda la vida, mecánica, no es eléctrica. Ah, no, entonces no se la puedo cobrar, señor, tiene que sacarla. No me la haga sacar porque, mire, está en el fondo de la olla, qué sé yo, sé cuándo. Y además trae, bueno, me hicieron sacar la olla, qué sé yo. Y me dijo, y además trae tres teléfonos móviles. Digo, mire, ¿se pueden quedar con los teléfonos móviles? Porque esos son de bajos recursos. Me dijo, no, aquí no se puede quedar nada. ¿A qué usted se refiere con un teléfono de bajo recurso? Digo, son los teléfonos que el gobierno nos da a las personas pobres, como yo, y nos da un plan de internet accesible y un teléfono cada año, si uno lo quiere cambiar. Y ella me dijo, ¿y usted es pobre? Le dije, sí, yo soy uno de los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos. Me dice, ¿pobre? Y viaja. Y trae todo esto. Mire, señor, pobre soy yo, y más que pobre, miserable. Eso me lo dijo antes de la pandemia, y yo me asusté más por ella, porque era una funcionaria y me lo estaba diciendo ahí delante de las demás compañeras. Entonces, a la gente le es muy difícil que tú seas pobre, porque, volviendo a la idea, cuando tú te vas a quedar, yo decidí quedarme, a mí me fue muy fácil irme para Estados Unidos. Yo fui normal en un avión y qué sé yo. Y decidí, mi hermana me dijo, ¿qué vas a hacer? Mis dos hermanas estaban allá. Y decidí quedarme. Y claro, tenía la coyuntura que salí en el año en la nueva ley de inmigración, que puede estar 24 meses, etcétera, etcétera. Entonces, me quedé. Pero tus hermanas te ayudaban. Yo ahora me acuerdo que tus hermanas siempre te ayudaron, más o menos, te tiraron. Sí, mi hermana me tiraba un cabo, pero yo no quería ir porque me resultaba muy difícil yo ir. Y entonces, y me quedé. El primer año es cruel, cruel para uno mismo, porque yo dejé aquí mi grupo de teatro, la radio, qué sé yo, qué sé cuánto, la vida que tenía, qué sé yo. Y entonces, El caminito. Y entonces, es muy duro, porque tienes que saltar por encima de ti mismo y comenzar de nuevo. Y comenzar de nuevo ya con 60 años no es fácil. Allí es donde tú compruebas lo que es el valor de la amistad. Porque a mí me tomó de la mano una amiga de Radio Progreso, que se fue para allá, y ella me dijo, Eri, yo te puedo ayudar en lo que es mi negocio, que es el real estate. Y que tuve que aprender a pintar, a limpiar casa, a no sé qué cosa, pero yo tenía una dificultad que yo no manejo, y allí no tener carro, eres nada, nadie te toma en cuenta, nadie te considera serio ni nada. Y ella, durante 5 años, ella y su pareja me llevaban a los lugares, al apartamento aquel donde yo tenía que pintar, yo pintaba, y después vas creando tus herramientas. Me recogían y me llevaban para mi casa durante 5 años. Eso allí no lo hace nadie. Y ella lo hizo. Se tiró tremendo pavo. Entonces, pero vas. Hay tanta organización social y hay planes para todo el mundo. Y es otra
otro modo de vivir, porque los mismos funcionarios te van diciendo, a usted no le da, usted tiene que pedir, nadie le va a tocar la puerta, decirle, a usted le toca esto. Ser pobre no es una vergüenza, es una cualidad por la que uno aspira a salir de ahí, pero a veces no se sale, pero para usted hay este plan, y hay este otro, y hay este otro, y hay este otro. Y así vas aprendiendo. Yo no pago transporte público desde el 2016, yo tengo un servicio de taxi especial que me recoge en la puerta de mi casa y me lleva de aquí a San Antonio de los Baños y me cobran $3, porque soy viejo. Eso está muy bueno. No puedes hacer economía con la ideología. La economía es una cosa y la ideología es otra. Y tú eres quien eres, donde quiera que estés. E incluso voy más. Yo creo que tú, allá afuera, en otra realidad, reafirmas más quién eres o logras valorar ciertas cosas. Pero no creo que sea justo que la gente hoy por hoy en este país pasen lo que están pasando por una mala administración económica, por una incapacidad de adecuarse a los requerimientos del mundo. Entonces eso te duele mucho, porque no es justo. No creo que sea justo. ¿Cómo ves Cuba actualmente después de tantos años que no vives aquí en Cuba? Mal. ¿Por qué? Y contradictoria. ¿Por qué? Porque es como una regresión. Y te parece que está todo detenido. Entonces, esta misma mole. ¿A qué se refiere con esta misma mole? Porque esto está en audio. El edificio que están construyendo aquí frente a Copelia. Yo me pongo todos los días, la veo desde mi casa, digo, Dios mío, con ese hormigón se hubiesen reparado todas las aceras del Vedado y mucho más. Entonces, para mí es un despropósito. Para mí es un despropósito. Y sí me encanta que La Habana le hagan rascacielos, pero es como una competencia con Miami. Pero Miami se puede dar el lujo porque es otro tipo de sociedad. Pero no aquí en La Habana, porque La Habana se está cayendo a pedazos. La Habana se ha convertido como un gigantesco pueblo de campo. Se ha ruralizado. ¿No ha salido de noche? Sí. ¿Viste el Vedado de noche? Sí. ¿Te acuerdas de tu Vedado de noche? ¿Se parece al Vedado tuyo de noche? No, entonces, no sé. Y además, una de las cosas que más me ha impresionado es el Noticiero Nacional de Televisión. Es como otro país. Es otro país. No, yo digo, Dios mío, pero con tanto problema que hay, ¿cómo es que ese cuento de fantasía? Entonces, creo que la gente no se lo merece. Pero además, el miedo institucional a que la gente diga lo que tiene que decir. Porque yo no puedo estar de acuerdo con un programa como, creo que se llama Confilo, ¿no? Que me trate de pintar una realidad que tú sabes que no existe. Porque a mí me da mucha pena, yo siendo pobre, teniendo conciencia de pobre, que mis amigos profesionales no tengan nada, ni esperanza. Y la otra parte del cuento es el éxodo. El éxodo es, en todas partes del mundo hay éxodo y hay movimiento, porque eso forma parte de la esencia del hombre, es el transhumante de aquí para allá.
Pero Cuba se está vaciando y vaciando de lo mejor. Y ese es un hoyo que no sé, del cual no se habla. Una sola estadística me dio una amiga el otro día, que el esposo trabaja en la aeronáutica. En la línea que trabaja el esposo, este año se han ido en esa sola línea 265 personas. Multiplícalo por 30 días, multiplícalo por 365 días. Una sola línea aérea. La tragedia, solamente de los cubanos, porque es internacional, pero yo estoy hablando de como yo digo allá, el gueto cubano. La tragedia de toda Centroamérica, de todo el recorrido de Centroamérica, porque hay bravos el que llegó y los que no llegaron, los desaparecidos, no cuentan. Entonces creo que es penoso lo que está pasando. Yo creo que los cubanos que han trabajado tanto y tan duro no tengan necesidad de esto. Por una mala dirección económica, tal cual. Y no voy a entrar en otras cosas. Pero no, la gente no se lo merece. No se lo merece. Me encantaría que me dejaras en los comentarios, Camila, quiero más videos como este. Te repito, Camila, quiero más videos como este. Te voy a mandar un besote bien grande. Oye, y ya tú compartiste el video, comparte, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.